Hoy, día 19 de octubre, se celebra el Día Internacional contra el Cáncer de Mama. Y por eso he querido venir a conocer el trabajo que hacen las unidades móviles de mamografía, mamobuses, que es como se les llama, que están a disposición de las madrileñas y lo están gracias a la colaboración de la Consejería de Sanidad con la Asociación Española contra el Cáncer. Este programa de los mamobuses, que es parte del programa de detección precoz del cáncer de mama que tiene en marcha la Comunidad de Madrid, es enormemente relevante porque tenga usted en cuenta que este es el más frecuente cáncer entre las mujeres y más frecuente de todo. Cada año en la Comunidad de Madrid somos 2.500 las mujeres que recibimos este diagnóstico. Cada año. Y la verdad es que si el cáncer se detecta en sus estadios más tempranos, la supervivencia es superior al 95%, 10 años después de haberlo diagnosticado. Y por eso yo desde aquí, hoy, Día Internacional del Cáncer de Mama, quiero hacer un llamamiento a todas las madrileñas para que vayan a este programa de detección precoz. Muchísimas gracias a todos.